ankle pushed off, and the whole day was because of the, you have to understand the sequence of motion. But the final part of what 3-point landing, the hand will land here first. And then the front foot has to be smaller. Now, if you land, a foot land first before you touch here, you do it wrong. Okay? So, in the beginning, okay, it's all more mental. It's more mental day. You have to overcome the mental barrier. The first day, the hand has to move slightly first. Wait a second. And then the back foot. Now, this punch more like a fencer. The fencing, single straight thrust, one motion. That's the way to launching your punch, like a fencer. When you land a punch here, more like a boxer. It's by, at the end, because the gravity, you're gonna land. So just before you land, you have to touch here. Now, once you land, before you touch the pad, all the force, all the power go to ground. Simple step. And then your feet are alive. Nothing. What you do is, so when I throw a punch, stay right there, don't move. When I throw a punch here, the first move is explode from the power. Okay? So this is a power move. Okay? If I throw, I can throw home. It's a power move. It's a push forward here. Okay? So if I throw strictly here, this is a power move. Okay? So it's a when I hit, 1, 2, 3, that would be the order. Okay? I'm glad to see it now. I step forward and hit. No power. Lo que está picando algo es bien difícil sobre el uso del puño vertical. La gente confunde mucho. Muchas veces las personas, las mayores veces, pisan para luego parar el puño. ¿Qué pasa? Que la energía por la gravedad se tumba y no ejerce completamente toda la energía hacia el frente. Sin embargo, he hablado de que el movimiento por inercia, si es una energía, lo que se llama lineal completa, se hace ese sistema de tres, lo tres puntos. Primero por mano, pies y seguido por pie de atrás. Mano, pies, porque lo que pasa, ahí mantiene una inercia completa de un 100% de ejecución. Pero, si ustedes ejercen primero con el pie para dar luego, la energía no es lo mismo, o sea, la inercia no llega completamente como tú quisieras. A diferencia que el sistema de tres puntos que tú desarrolló, pues tu mano va primero, segundo y tercero con el pie de atrás. ¿Entienden esto ahora? Ese ejercicio que vamos a hacer ustedes. O sea, de eso se trata la excelencia en Bruce Lee Jeet Kune Do. Right, so, watch me now, okay? The hand moves slightly first, okay? But important, don't think about this foot, okay? It's not step forward, it's a push forward. No camina con él, eso es el movimiento explosivo. Lo que se usa por push forward en español. Que no, en otras palabras, no piensen sobre esta pierna. Compose a stand, alignment, okay. Usted va a practicar el body structure alignment con el alineamiento de piernas arqueado, como está diciendo. So make sure the heels always up the heel. Es bien importante que esto esté, como diciendo, subido arriba, porque ya es como, saben de arma a fuego, es como tirar martillo hacia atrás. Pues eso sería más o menos. Okay, let's try that.